Jorge es una excelente persona, Jorge, como dije en principio, Jorge, no porque sea mi hermano, yo voy a hablar bien de él. Tengo, como te digo, la gente me escribió, la gente comentaba lo que fue Jorge, gente que me recordó bien, y yo como hermano, bueno, aparte de ser mi hermano, un excelente amigo. Compartimos cosas, como dije ayer. Yo he subido fotos de Jorge compartiendo así, abrazados en lugares, pero tengo miles, miles de fotos de cosas que compartimos con Jorge. Un hermano excelente. Nosotros somos varios hermanos y somos unidos, somos todos, digamos, buena persona. No salimos como por ahí se puede pensar que Jorge andaba en cosas raras. Jorge, un laburador, un trabajador, gente humilde, como nos ven a nosotros, somos gente humilde, trabajadora. No se mereció que le hagan esto. La última, imagino que ahora, bueno, empieza otra lucha que es el pedido de justicia, como decías al principio, no van a descansar hasta que esto no quede justamente esclarecido. Sí, y ahora se escuchó ahí gritar justicia. Ya, como te dije, ahora despedimos a Jorge y la gente apenas enterramos a Jorge ya empezó a gritar por justicia. Y yo creo que esto acá comienza el pedido. Y cada vez va a ser más intenso el pedido.